El algodoncito, pues, me ha reportado bastante. Por eso mis hijos también, ellos también están estudiando. Más algodón, lo que es el conocimiento, les ha ayudado bastante, les ha orientado a las familias, porque han venido familias que también deben sembrar algo para que más o menos ellas mismas también tengan un conocimiento. Ellos les ha dado como una instrucción. Este año hay un área aquí de algodón, suponte lo que en tanto morro, muy finca, 90% es algodón. Definitivamente, para mí es una gran satisfacción que el cultivo del algodonero siga presente en todos los campos productivos. Ha sido muy gratificante poder experimentar y compartir experiencia y fortalecer conocimientos con los profesionales de Brasil y de alguna manera ponerlos en práctica en favor y beneficio de los agricultores algodoneros peruanos. Ya estoy encantado, estoy alegre de lo que hemos visto en materia de política agraria, comercialización, asociatividad y sobre todo el tema que elige agricultura familiar, ¿no? Entonces, la política agraria para mí es fundamental. Si no hay política agraria, no se puede hacer cambios sustanciales en el pequeño productor. El proyecto se denomina Más Algodón y en honor a ellos y a todos los agricultores del país, continuemos con esa filosofía, más algodón en nuestro país.